gestión y defensa por el doctorando del trabajo de investigación elaborado ante los miembros del tribunal. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. El apartado número 7, modificación dispuesta en el Real Decreto 564/2013 del 12 de julio, el tribunal emitirá un informe y la calificación global concedida a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto secreto positivo por unanimidad. La universidad habilitará los mecanismos precisos para la materialización de la concesión final de dicha mención, garantizando que el escrutinio de los votos para dicha concesión se realice en sesión diferente de la correspondiente a la de la defensa de la tesis doctoral. Muchas gracias. Bueno, pues tiene la palabra el doctorando de Manuela Fabra. ¿Qué es para explicar los objetivos de su tesis doctoral, los objetivos, la metodología utilizada y los resultados alcanzados? Dispone para ello de un tiempo prudencial, teniendo en cuenta que el tribunal ha leído una anterioridad de trabajo, no es necesario que se alargue mucho. Concluida su intervención, os digo el tribunal para las observaciones que tenga. Muchas gracias. Buenos días, pues en primer lugar agradecer la asistencia a todos los presentes. El tema de fondo que nos trae hoy aquí es un problema sencillo, es decidir desde cuándo pueden los humanos cantar a la vez con sonidos diferentes. Para muchos desde hace 500 años la respuesta es simple, desde mitad de la Edad Media. Nosotros en cambio disentimos de esta opinión y por eso hemos venido a intentar preservar del olvido a una parte importante del mundo pagano que nos legó su arte, su ciencia y su filosofía. La música. Negar la capacidad de cantar a varias voces, a griegos y romanos, y en este caso incluso la capacidad estética, en razón de una presunta evolución natural o histórica del pensamiento humano, supone postular implícitamente restricciones cognitivas a las que nadie alude y de las que la neurociencia no tiene ninguna noticia, y que habían perdurado en la mente humana hasta hace poco más de 1000 años, es decir, hasta los tiempos posteriores a Urano. Este ha sido un lugar común de la musicología desde los tiempos de la caverada, cuando para justificar sus nuevos paradigmas compositivos ante la jerarquía eclesiástica, estos intelectuales utilizaron como uno de sus principales argumentos la presunta simplicidad melódica de estos pueblos cultivados y también los presuntos poderes de la música de los que hablaron algunos autores antiguos.